Empezamos hace 15 días ya a trabajar y con un número bastante interesante de chicas. Arrancamos con tres categorías, menores, cadetes y juveniles. Empezamos la pretemporada y estamos organizando un pequeño torneo acá en la ciudad de Rollito. Estamos viendo la disponibilidad de los equipos de Córdoba, que es muy difícil que vengan a la ciudad de Rollito por los gastos. Los torneos tienen un gasto administrativo, el cual habitualmente va con el arbitraje. Y la idea es empezar a trabajar desde el primer momento y competir en el mejor nivel que podamos llegar a encontrar en la provincia, siempre y cuando los equipos asistan. Está programado también un pequeño campus con una institución de Córdoba, que es el Colegio Dante Alighieri, que sería algo nuevo para nuestro deporte en la ciudad de Rollito, con un profe amigo, más que todo lo importante de esto es competir, relacionarse y ir generando vínculos afectivos. Se ha avanzado este año, se ha hecho una vinculación con la gente que estaba en el 24, ha empezado a entrenar en las instalaciones del club cultural. Como todos los años, siempre hay muchas actividades dentro de la cúpula, hay que acordar horarios y arreglar con otras disciplinas. Se ha tratado de hacer lo mejor posible. No siempre es la que una quiere, pero bueno, se está trabajando para años posteriores. Hoy estamos apuntando a tener una disciplina con entre 80 y 100 niños y adolescentes y adultos entrenando en la instalación del club. El año pasado se consiguió pintar lo que es las áreas de juego, que siempre teníamos problemas con una de las disciplinas, porque es el patín tiene que rodar y en realidad la pintura es adherente, así que, pero se llegó a negociación con ellos y se realizó. Hay una subcomisión de padres trabajando bastante activa, se están tratando de conseguir sponsors en una situación que sabemos que no es fácil, estamos todas las disciplinas saliendo a buscar apoyo. Se ha cambiado la perspectiva en cuanto a lo que es la publicidad, de buscar publicidad a lo mejor no tan cara, un poco más accesible, para poder costear los gastos que tenemos para este año, que no son pocos. Hoy a la tarde, o sea, hoy viernes, empieza la federación con una capacitación de beach handball, así que ya estaremos ahí viendo y tratando de encontrarnos con los otros profes, y creo que va a ser la primera reunión a nivel federativo del año. Ya nos estarán informando cuándo será la primera reunión oficial, pero por lo que se ha ido comentando, se estima que el torneo va a arrancar el fin de semana del 16 de marzo. Así que bueno, con muchas ganas, trabajando con las chicas para ver qué podemos conseguir este año.